En un comunicado, la empresa minera MMG informó que empezaron a restablecer gradualmente sus actividades de minado, producción y transporte de concentrado el pasado 31 de diciembre, tras verse obligada a paralizar debido al bloqueo del corredor minero sur en la zona de Chumbivil-Cas-Cusco. La empresa saludó la decisión de las comunidades de levantar el bloqueo, ya que serán 75.000 familias y 3.000 trabajadores los que volverán a ser beneficiados por la reactivación de las operaciones. La naviera japonesa Asahi Tanker ha lanzado y bautizado el primero de sus dos petroleros totalmente eléctricos de nueva generación, que entrará en servicio en la bahía de Tokio como buque cisterna en marzo de 2022. El petrolero consigue cero emisiones de CO2, NOx, SOx y partículas, reduciendo el impacto ambiental. Además, la reducción del ruido y las vibraciones creará un entorno de trabajo más cómodo para los miembros de la tripulación y limitará la contaminación acústica en la bahía y sus alrededores. Más de 29.000 nuevos suministros de electricidad que benefician a 125.000 pobladores de zonas rurales fueron instalados durante el transcurso del 2021, gracias a la culminación de 17 obras de electrificación rural que fueron gestionadas por el Ministerio de Energía y Minas. Estas obras concretaron una inversión global de 219 millones en 9 regiones del país, como son Amazonas, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Junín, Apurímac, San Martín y La Libertad. Además, favorecieron con energía eléctrica continua y confiable a un total de 29.000 hogares ubicados en 889 localidades de escasos recursos. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmó que el Perú ya afronta una tercera ola del COVID-19 y dijo que la variante Omicron se ha convertido en la predominante en Lima Metropolitana, con más del 53% de los casos. En conferencia de prensa, informó que la evaluación de las últimas semanas arroja que los casos se duplicaron en Lima Metropolitana y se incrementaron en más del 50% a escala nacional. El titular del MinSA había anunciado que Perú logró la meta de alcanzar la vacunación completa al 80% de la población nacional antes de culminar el 2021. Pese a estos indicadores, se confirma el inicio de la tercera ola. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, aprobó la autorización para el uso de emergencia de las píldoras Paxlovid de Pfizer y Molnupiravir de Merck para combatir la COVID-19. El uso de ambas requiere receta médica y está autorizado para el tratamiento de síntomas entre leves y moderados. Aunque la función de ambos medicamentos es la misma, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la pastilla de Pfizer podrá administrarse a niños mayores de 12 años y tiene una efectividad del 89%, mientras que el de Merck no está recomendado para personas menores de 18 y reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 30%. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, se pronunció respecto a la píldora en una radio local y manifestó que aún no hay casuística para el uso masivo. Sin embargo, señaló que ha pedido a la DIGEMID para que establezca contacto con los laboratorios y reciba toda la información sobre dichos medicamentos. En el 2021, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentó en 6.43%,
variación superior a las registradas en los últimos 13 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Este resultado se sustenta principalmente en el alza de precios reportados en los grandes grupos de consumo, como alimentos y bebidas, en 7.97%, alquiler de vivienda y electricidad en 13.27% y transporte y comunicaciones 7.75%, debido a la subida en el precio de los combustibles y lubricantes, transporte aéreo y transporte terrestre. La producción nacional de cobre creció 10% en los primeros 10 meses del año 2021 en relación al mismo periodo del año 2020, indicó el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero, mientras que en el año 2020 la producción de este metal fue de 1.721.000 toneladas métricas finas, entre enero y octubre del 2021 llegó a 1.893.000. Asimismo, su precio promedio en mayo del 2021 se situó en $4.61 la libra y fue 94% superior al registrado en el mismo mes del 2020, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.